mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, qué bien. Bueno, el día de hoy me encuentro aquí con la campita. Saluda, campita. Y bueno, les tenemos que dar una noticia muy, pero muy chévere, importante, que es, campita, si la campita pudiera hablar, ella les dijera, que es que está preñadita. Sí, está preñadita. Tiene un bebé aquí en su pancita. Miren, está grandota ya. Es la primera vez que se empreña. Como todavía es medio guagua. Pero miren. Creo que sí está grande. Sí, ya ves de tener un bebé. Tener un bebé. Digo, un chiqui potrito. Y bueno, como ustedes saben, a mí me encanta consentirle a la campita y a mis otros animales, así que voy a ir a cosechar una fruta que a ella le encanta, así que acompáñennos, espérenos, campita, aquí vamos. Y bueno, ya llegué acá donde la fruta que le encanta a la campita, que es la guayaba. Miren, está cargadita, así que cosechemos. Tengo que llevar un canasto llenito, llenito. Porque ella come hartísimo. Voy a comer también una. Más o menos así se comen para que no tengan gusanos. Por ejemplo, las de aquí, estas de aquí tienen gusanos, ¿verdad? Ahí está. Porque están muy maduras. Desde aquí, como ya están verdecitas, no tienen gusanos y ya se podemos comer nosotros. Ay. Riquísimo. Y bueno, ya coseché muchísimas, miren. Como es bien dragón igualito a mí, entonces por eso estoy llevando bastantes. Así que ahora sí, vamos a darle. Y mi campita, ya estoy de vuelta. Si ven, miren. Ya sabe, ya. Me chute. Ah, ya, le encantan las guayabas. Y bueno, de paso les cuento que también nos cogió el aguacero. Llovió, pero bueno, ya pasó un poquito, entonces ya nos aguacimos y vinimos. Hay que consentir a la campita para que nazca un buen potrito o potrita, ¿qué será? Ustedes pongan en los comentarios qué piensan que será, hembra o macho, y el color. Bueno, le voy a mudar de una vez. Porque como ya está tarde, voy a mudarle. Y de ahí para dejar poniendo las guayabas en otro lado, para que yo esté comiendo ahí con toda tranquilidad. Bueno, a ella también le gusta comer bastante el trébol. Claro, los que no saben qué es el trébol, es esta hierba de aquí. ¡Súper gulús! Bueno, no me he subido tiempos en ella ya, porque como está ya a punto, ya le falta poquísimo. Pues no me he subido. Yo quiero ortiga para sus hijos, lo dice mi mamá. Yo le mando con todo. Uy, con eso me da mi mami de chiquita porque era muy bravo. Muy majadera con mis amigos. Me define con buzo. Ya tengo que mudarle aquí. Ay, te quedas. Y bueno, ahorita voy a dejar haciendo, yo he visto en las películas que hacen con las manzanas así tipo una pirámide,
Entonces voy a dejarle haciendo para que ya esté comiendo el rato que quiere. Pero parece que no me va a dejar hacer porque está que come cada rato. Lo voy a dejar haciendo más a casita. Igual ya como se alcanza. Vamos a ver si me sale. ¿Dónde está el trébol? Les dije que era golosa, así traje bastante y quiere comer acá abajo. Creo que así era. Pero miren, miren, sí me salió algo mismo. Ahí queda su pirámide para que ella coma al gusto que ella quiere. Y mi golosa. Y bueno, ahora sí quiero que ustedes comenten qué creen que te va a hacer. Para ver quién le atina. Yo, a mi perspectiva, creo que va a ser hembra. Hembra del color de ella mismo, con una cosita aquí, con una cosita blanca por la frente. Esperemos, a ver. Y bueno, mis campitos, espero que les haya gustado mucho el video, que lo hayan disfrutado. Les mando un abrazo enorme, enorme de oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao. Despídete, campito. Ahí está comiendo. Ya rompió mi pirámide.